nos habíamos visto hace un rato. Y a cosas. Mire. Vengo a hablarles esta noche de las cantinas. Mire. Resulta que estaba yo en la cantina el otro día echando una tapa manisa, una tapa chocho y un buche ron. Repetido, el ron. Y resulta que llegó Carmelillo Lagarto, me hizo una gracia. Porque la cochina de que estaba para cría, tuvo cría. Y digo, ya coño. ¡Oh! Estuvimos echando copas. Eso hay que celebrar. Respire, señora, que un rato. Y resulta que pegamos a echar copas allí tranquilo. ¡Oh! Cantando canciones. Sí, estaba el Tormento, estaba Yereay. Sí, a ver un par de ellos y venga cantando canciones y polcas y folías. ¡Oh! Pero qué altas horas ya. Sí, llevamos un rato ya. Resulta que Carmelillo Lagarto, mire, Carmelillo Lagarto es menú. Él, mire, él es lo mismo verlo así que verlo así, es menú. La señora lo conoce. Y resulta que Carmelillo Lagarto se empeñó en ir para arriba para la casa de él, harto copa. O él caminaba para adelante, puso los zapatos mirados para adelante. Y yo, Carmelo, usted no va para arriba para su casa de esa manera. Porque si usted bebe, no puede conducir. Y dice, no, hombre, de aquí arriba. Digo, que no. Porque antes sí, iba uno a vivir para una vez la benemérita. Hace un montón de años, ya hace una partida de años ya. Me aparó la benemérita. Yo me bajé del coche, o yo iba tentando el coche, pero iba adelante, tentando. No podía ni caminar. Cuando yo iba adelante al capón calentito, me senté allí. Y me dice la benemérita, gente de estudio, ¿eh? Y si usted ve cómo viene, ¿eh? ¿Usted cree que se puede conducir el coche de esa manera? ¿Eh? ¿Usted ve cómo viene que no puede ni caminar? Digo, ¡sí! Por eso vengo en coche, porque no puedo caminar. ¡Claro! ¡Son verdades! Pues resulta que Carmelillo le dio por coger coche. Y digo, ¿usted no coge el coche? Entonces yo llamé por el por el teléfono. Llamé a la mujer. Ella se llama Inmaculada. Digo, ¡Maculada! ¡Abaja para abajo a buscar a tu marido! Porque este jodido quiere coger coche y yo voy para abajo. Y ella tiene un coche chico. ¡Chico! De los de licencia municipal. De esos que usted para cerrar la puerta tiene que primero darle para arriba, cierra y afloja. Porque si usted le manda así, lo tumba. Si son verdades. Pues entonces llegó ella con el cuchillo. Que eso tiene una marcha para adelante y es para adelante. Para atrás. Y ella llegó envenenada. Y se subió sin balcoche, bajo el cristal. Mientras iba bajando el cristal, arrancó ella. Uy, va arriba envenenada. Y te estás callando la boca y vamos arriba a pegarte en derete. Y él asomaba el hocico por el cristal. Y de vez en cuando miraba para adentro y decía, yo quiero volver. Usted no va a volver, usted sigue para arriba a callar la boca. Le va a pegarte en derete, siga para arriba. Asomado otra vez, ocio. La palmera dándole por la cara. Miró a Josico otra vez para adentro. Yo quiero volver. Siga para arriba que usted no va a volver. Va a pegarte en derete. Y resulta que ella envenenada dice, yo voy a poner la radio para no estar escuchándote. Y puso la radio en el on, que es donde se enciende. ¡Te estás callado, pero no quiero ni escuchar! Y él envenenado, asomado por fuera. De vez en cuando miraba a Josico para adentro. Yo quiero volver. ¿Qué no va a volver? ¡Siga para arriba, callado! Pero llegando a la casa, de buenas a primeras hay un bajón para abajo. De buenas a primeras. Y ella como iba aquel día con tanta velocidad, el coche saltó y siguió en el aire, y cayó de buenas a primeras al suelo. Y el zambuquillo jaló por la barriga, de abajo para arriba, y lo echó el pobre todo para afuera. Oh, hasta la música se paró. ¡Plan! Y se quedó una papa arrugada dando vuelta. Y él mirando para la papa arrugada. La pobre. Que tiene que ser que no la mastique. Y él al rato al lado envenenado. ¡Sí, mira todo lo que hiciste! ¡Mira lo que me hiciste en el coche que lo tenía limpio! Y él mirando para la papa arrugada, dando vuelta. Esta tuvo que ser la última que ya no tenía fuerza para masticar. Entonces él le llegó al oído lo que ella le dijo y dice, usted ahora esta noche va a lavar el coche mientras yo veo tenderete. Eso a él lo envenenó. Eso. Entonces él miró para ella y como pudo le dijo, yo le voy a decir una cosa.
Yo le dije desde que salimos que quería devolver y al final devolví. ¡Venga! Muchas gracias. Gracias. ¡Hasta luego!